Hola amigos, en este caso os quiero contar un poco cómo veo yo, cómo vemos desde en Arcadina lo que son las necesidades de un fotógrafo en el día de hoy, ¿vale? Hoy en día estamos en un mercado muy competitivo. Yo lo llevo viendo durante estos últimos años, ha sido una revolución en el mundo de la fotografía profesional, de todos los ámbitos, de boda, de naturaleza, de deportiva. Retrato, muchísimas, en cualquier ámbito, ¿vale? Porque venimos de una época de hace muchos años donde realmente el fotógrafo hacía fotos, ponía una foto en cada álbum, cogía el álbum, ponía una foto en cada álbum, en cada hoja del álbum, entregaba el álbum y luego tenía una serie de ingresos extra, como era la venta de cámaras, vendía cámaras, hacía revelado en unos carretes de fotos de hace muchos años, que muchos jóvenes ya ni siquiera sabréis eso qué es. Pero bueno, era mucho más fácil hacer negocio entonces que ahora, ¿vale? Desde esos años, desde esa época hacia ahora, ha habido muchísima revolución en el mundo de la fotografía digital, las crisis que han venido, la de 2008-2009, la crisis de hace 2 años. Bueno, es una auténtica revolución. El fotógrafo ha tenido que adaptarse o morir. Y por desgracia, por el camino, muchísimos fotógrafos tuvieron que decidir en cerrar su negocio y muchos otros pues cogieron lo que decimos aquí en España, el toro por los cuernos y se reinventaron, ¿vale? La pandemia que hemos sufrido durante estos últimos 2 años y que ahora mismo estamos ya saliendo de ella, ¿vale? Porque hasta ahora no ha habido una normalidad real y ahora se puede empezar a decir, ahora, después de tanto tiempo, de esos 2 años y medio, que parece que todo empieza a ser más normal, ¿no? Y las personas hacen su vida ya de una forma normal ahora. Hasta ahora nos hemos pasado 2 años en que muchos de vosotros os disteis cuenta de que o estabais online, o estabais en internet, o es que no estabais. Pero claro, nadie podía acercarse a vuestro estudio o donde quisiese que estuvieseis a contrataros, a veros, a ver trabajo, a elegir unas fotos, ¿vale? Y ahí sí que nos hemos dado nosotros cuenta de que ha habido un cambio, ha habido un clic ahí en la cabeza en el cual el fotógrafo se ha dado cuenta os habéis dado cuenta de que es muy necesario tener una presencia online, ¿vale? Una presencia online donde tu cliente perciba lo que tú le ofreces, el valor, el gran valor de tu trabajo, esas grandísimas fotos que haces. Y eso en las redes sociales es complicado de mostrar, porque además en las redes sociales es todo efímero, todo desaparece, todo va muy rápido. Cambio una web, un espacio tuyo, es un lugar donde puedes cautivar a esa persona que llegue desde el principio, con un diseño, con tus colores, con tu logo, con tu marca y con tu trabajo, sobre todo con tus fotografías, que las puedan ver a gran tamaño, a una resolución enorme, cosa que en las redes se ven las fotos muy pequeñas y no se percibe a veces la calidad del trabajo. Y en esa línea es en la que nosotros trabajamos, porque pensamos que el fotógrafo de hoy en día lo tiene mucho más complicado que lo que lo pudiese tener uno de hace 5 años, ya no digo de hace 10 o hace 20, ¿vale? Como dice el refrán, zapatero a tus zapatos. Y hoy en día es más real esta frase que nunca. ¿Por qué? Porque te tienes que centrar en lo que realmente sabes hacer, que es hacer fotografías, en tu formación, en tu mejora como profesional, en pensar las nuevas campañas para las nuevas temporadas de comuniones, de comuniones, de Navidad, de lo que sea. Y nosotros somos muy conscientes de la cantidad de trabajo que tienes. Mira, lo tengo aquí anotado, tengo una lista. Tenéis que formaros. Tenéis que gestionar vuestro negocio, tenéis que editar vuestras fotografías, tenéis que realizar una gestión de vuestro equipo si sois varios fotógrafos, tenéis que realizar la gestión de los clientes, de los bancos, de los proveedores. Entonces, solo falta que tengáis que además encargaros de vuestra página web,